continuamos nuestra aventura en Tailandia y hemos venido, bueno, básicamente entre el vídeo comiendo el mejor pad thai de Tailandia, que está justo aquí al lado, y el vídeo que tenemos hoy. No puedo estar más emocionado porque vamos a grabar hoy en un restaurante, bueno, restaurante, es un restaurante de comida callejera que tiene una estrella Michelin. La cocinera que ha conseguido esto se llama Yai Fai, la tenemos ahí atrás, ahora os la enseño porque la tía es una máquina, está todo el día cocinando. Ella no sale de su puesto donde está con el wok y es la que saca ella los platos, luego tiene a sus trabajadoras, que son todas mujeres por lo que veo, pero la chef es Yai. Comer aquí, eso sí, es muy complicado, tienes que reservar 2 meses o mes y medio de antelación. Yo no tenía ni idea, el otro día vine aquí, quiero comer, ¿tiene reserva? Y yo, no, pues suerte, 4 horas de espera. Y yo, hostia, 4 horas, es complicado. Así que esperas 4 horas y si por lo que sea te vas a hacer tus movidas por ahí y te llaman, pierdes la reserva. El precio es algo elevado, el producto tiene que ser brutal. Primer restaurante callejero tailandés en obtener una estrella Michelin. Su puesto se hizo muy conocido también a raíz del programa de Netflix, Asian Food creo que se llama, este documental que está muy chulo, podéis verlo en Netflix, donde podéis ver su historia más detallada. Vale, mientras esperamos, estamos aquí justo en la parte trasera, donde tienen la cocina. Falta media hora y literal me ha dicho a las 7 en punto, ni antes ni después. Hemos pedido una cerveza para tomar algo mientras esperamos. Y voy a pedir una cerveza típica tailandesa. ¡Hostia, tú! Me ha puesto casi 1 litro. Vamos a ver qué tal está. ¡Hola, Chang! Está rica, está suave. Pero yo no suelo beber cerveza, así que seguramente me coma la comida de esta mujer borracho perdido. Está ahí currando. Lo bonito es que es ella la que trabaja, la que saca la comida de todos los platos. Por eso tiene la estrella Michelin, porque es ella la que está ahí a pie de cañón. Perfectamente podría decir, va, ya tengo una estrella Michelin, la gente va a venir sí o sí. Esto funciona por reservas durante, o sea, de 2 meses de antelación. Y si quieres comer en el sitio, tienes que esperar 4 horas. Te pasas de la hora por lo que sea, pues también a tomar por culo. Claro, la cocina trasera como está. Y ahí está cocinando la chef. Bueno, literal, es que en la calle, que es esta... aquí, en la calle, la utilizan como cocina y como office, ahí están. Luego tienen ahí la cocina, lo que sería el fuego, y así es como funciona. Estrella Michelin a pie de calle, literal. Aquí, por ejemplo, está pelando el pescado, espectacular. Si me veis un poco diferente, es porque igual me ha subido el alcohol. Yo solo beber, tío, me tengo aquí. Son menos 5, así que vamos a comer. Ha costado la cerveza, por si a alguno le interesa, 100 baht. Son 2,5 euros más o menos. A ver, en España 2,5 euros, una cerveza de más de 1/2 litro, estaría muy bien, obviamente. Aquí, bueno, igual es un poco elevado, pero porque estás al lado del puesto callejero de estrella Michelin. Ahora sí, vamos a ver qué tal está la comida de Yai Fai. Bueno, acaban de poner directamente el cartel de está completo. O sea, directamente no vengas. Aquí estamos a... tenemos aquí la mesa, tenemos la cocina ahí, que está preparando todos los platos, que todo lo prepara ella, que es una auténtica crack. Y aquí tenemos la mesa de apoyo, que simplemente la apoya, ella es la que saca todo. Y el restaurante, pues bueno, es así, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesas. Y el resto está ahí atrás, ahí fuera, esperando para entrar y esperan lo que haga falta. Aquí tenemos la carta. Bueno, los precios, fijaros, entre 800 y 1000 bahts, que es una auténtica burrada. 1000 bahts son 30 euros o 35 euros. En total son 16 platos y son caros, O sea, 600 bahts, 500 bahts. Si me veis, no es que esté borracho, que puede que también, es que me he quemado. O sea, estoy súper rojo de visitar templos y la hemos liado, tío. A mí no me chilles, Para que os hagáis una idea, 1000 bahts son 30 pavos. De media, el plato es eso, 600 bahts. O sea, es súper caro. Obviamente aquí pides un plato o dos y fuera. El plato típico de aquí, el más solicitado, es la tortilla de cangrejo y el omelette de cangrejo. Esos dos los vamos a pedir 100%. Es que lo mismo. Es lo mismo, fantástico. Los fideos borrachos. Tom yum soup, number one here. 1, 2, 3, 4. Ok, yo he intentado poner la cámara aquí, tal cual, a ver si cuela. De momento no me están diciendo nada. Súper simpáticos en el local. He visto ciertos comentarios de que no son muy simpáticos. Ella sí, de que ella accede a todo. Y en TripAdvisor he visto de los comentarios, pues en la atención de los trabajadores no era muy amable, por así decir. Yo de momento el trato súper bien. Para aquí tenemos el zumo de naranja, lo que sería mandarina.
Sí, tal cual, sabe a mandarín. Y además están sin azúcar. Importante Tailandia, que bebáis agua embotellada. Si no queréis iros... Hay un montón de trabajadores, bueno, trabajadoras, todas son mujeres de edad avanzada. Jóvenes hay poquitas. De una persona que empezó a hacer sus comidas en la calle. Esto hace bastantes años, en el programa de Netflix, que os lo recomiendo. Sale ella como más jovencita, cocinando. Explica cómo empezó todo esto. Y gracias a ella, que empezó a hacer la comida en la calle, sus platos. Ahora lleva todo este personal, el local. Esto se ha convertido en algo turístico. La gente viene aquí, espera lo que haga falta. Es de admirar. Aquí tenemos el plato más típico de ella, el omelette de cangrejo. Tenemos aquí lo que le recubre es el huevo. Vamos a cortarlo a ver qué nos encontramos dentro. El arroz aquí en Tailandia, sí, este huele igual, es como, no sé, está increíble. Así solo, es que te lo puedes comer a cucharadas, a mí me flipa. Tenemos por aquí picante, que esto pica bastante, o sea, son guindillas. Yo tolero muy bien el picante y esto pica. ¡Uf! ¡Ostras, cómo huele! ¡Buah! El bol es bastante grande. Aquí tenemos cangrejo y esta será la sopa de cangrejo. Viene con champiñones, una especie de... Esto no sé lo que es, tío. Es que hay cosas aquí que en mi vida he visto. Y el resto son verduras, pero huele a cangrejo muchísimo. Nos ponen aquí cuencos, que serían como platos. Bueno, aparte tenemos los platos. Esto será para la sopa. Tom Yum Soup. Yeah, this one. Okay. This one, the noodle, is number 3. The drunken noodle. This. Yeah, that's the one. ¿Ah? And that's crab omelette. Ok, perfecto. Thank you. Aquí tenemos el siguiente, this que one, es... crab yellow curry. This one. A curry. The crab in yellow curry. Thank you. Vamos a partir el omelette, a ver qué nos encontramos aquí. Bueno, aquí tenemos la corteza del huevo y por dentro esto es cangrejo. Bueno, es que literal es una piel de huevo, por eso lo melé, y dentro el cangrejo. Esta es la especialidad, bueno, en verdad todos los platos son las especialidades, pero esto es lo más demandado. Y este plato cuesta 1000 bahts, lo que serían 30 y pico pavos. Hostia. Vamos a ver qué tal está el omelette. Y todos los platos pican. Sí, está súper caliente. Todos los platos pican, tú eliges el picante, si quieres medio o alto. Lo hemos pedido medio, para liarla. Está muy bueno, tiene sabor a lo que es. Tiene dentro como una cremilla, una especie de crema. Y es enorme, ¿eh? Vamos a probar aquí picante extra. No sé qué tendrá la salsa esta, la crema, que hace que potencie los sabores. Está esto espectacular. Ya entramos en el precio, eso ya sería otra cosa, pero lo que es el plato como tal, está buenísimo. Bueno, de momento, vamos por la salsita esta, que ni tengo ni idea. No sé si es picante o qué es lo que es. De momento, lo que sería su plato estrella, cumple. Picante que se puede aguantar, de momento. Plato buenísimo, sabores intensos. No me pido otro porque cuesta 35 pavos. Omelette de cangrejo finalizado. Tenemos aquí los noodles. Noodles súper extraños, tío. Son como transparentes, súper finitos. Vienen pegados prácticamente. Esto no tengo ni idea de lo que es. No sé si será calamar. Es calamar. Y aquí vamos a hincarle el diente a los famosos noodles. Son completamente diferentes a los japoneses. Yo creo que de entrada se puede observar. Es como más pastoso, ¿no? Pero está muy bueno. Yo he probado el noodle tailandés en otra ocasión, en otro sitio. Me flipó. Vamos a ver en el de Estrella Michelin. Lo que mola es la cantidad de sabores que te viene. Eso sabe a salado, dulce, sobre todo dulce. Pica, zanahoria, eso será maíz. Wow, el maíz está increíble. Tenemos aquí una gamba que es enorme. Los platos por lo menos son grandes, ¿eh? O sea, no te está pegando el palazo de... Te cobro 30 pavos y te pongo platos aquí pequeñitos. No, yo porque he pedido 4 platos y soy animal, pero aquí vienes con alguien y con 2 platos coméis. Oh, buenísimo, tío. Súper intenso los sabores. Es que el noodle está como caramelizado. Por aquí hay calamar. Esto no tengo ni idea de lo que es. Que aquí hay verduras súper extrañas para mí, tío. Hay cosas que es completamente diferente a lo que tenemos acostumbrados los occidentales. Fijaros, tío, los nudes, fijaros que los nudes están como un toque caramelizado y pica, ¿eh? Me está viendo ahora el revoltillo picante y fijaros qué grande, tío. O sea, el producto es una pasada. Y hemos pedido el picante medium. Si pillamos el heavy... De momento no pica. Es que es un picar que te viene al rato, no te viene al momento. Vamos a finiquitar los nudes.
os digo, los noodles son diferentes a los japoneses, los que yo he probado anteriormente. El japonés es como el fideo más redondo y está suelto, ¿no? Está suave. Este es como pegajoso, no llega a ser chicloso, o sea, te lo comes. Tenemos aquí el calamar, todo es enorme, las gambas son grandes, los calamares. Está como caramelizados, como gelatinosos. Bien quitado, pero pica de cojones. Y con la humedad que hace en Tailandia, ya estamos a 30 grados a las 8 de la tarde. Tenemos aquí su plato, que es de cangrejo. Parece que tiene huevo también. Fijaros los pegotes de trozos de cangrejo que hay. Esto por aquí es huevo, huevo revuelto, cebolla, y esto será perejil. Y esto de aquí es el picante que, que no vean. Picante. Picante nos está golpeando bien. Cangrejo con huevo revuelto. Con una salsa que no sé qué salsa la habrá puesto, pero es una delicia. Aquí tenemos cebollita, medio hecha. Y aquí gran cantidad de huevo. Todo esto es huevo revuelto con la salsa. Espectacular. El cangrejo está increíble. Desaparece en la boca. Y es que hay muchísimo. O sea, hay muchísima cantidad de carne. Y todo esto sale del huevo que tenemos ahí atrás. Con los ingredientes que tendrá, crea esta maravilla. La experiencia es brutal. El huevo está como pastosillo de la salsa, pero entre el huevo y la carne de cangrejo está espectacular, se deshace, tío. Y como podéis ver ahí atrás, esta mujer no para. Y si no os gusta el picante, no vengáis arriba. Pediros sin picante porque yo he pedido el medio y pica, ¿eh? Teníamos el plato del cangrejo al curry. Siguiente y último plato, lo hemos dejado para el final porque estaba muy caliente. La famosa sopa de marisco de Jai. Y aquí hay cosas que ni sé lo que es. Y aquí lo que cogemos es que, tío, mirad la pieza. La pieza de la gamba es enorme. ¡Guau! Y huele a mil cosas que diferentes para mí. Hay un montón aquí de plantas. Esto pica como el demonio. Guay, esto es súper heavy. La planta esta, Dios, esto desprende un jugo súper intenso, súper amargo, ácido, agrio. Hostia, pero picante a muerte. O sea, fijaros, esos puntitos, todo eso de ahí es picante, Dios. Se me va a hacer imposible comer este plato, ¿eh? Buenísimo, te ha desprendido un sabor intenso. Bueno, es que lo que es la gamba y el cangrejo es una pasada el sabor. Esta sopa no le va a gustar a todo el mundo por lo potente que está, ¿eh? Tiene jengibre, esto de aquí es jengibre. Esta sopa resucita a quien sea. Y menos mal que lo he elegido como última opción porque estaba caliente. Porque si me iba a tomar esto de primero, me revienta los siguientes platos. A ver, si me termino este plato, seguramente acabe luego en el baño un buen rato, porque digerir esto va a ser un espectáculo. O sea, mi estómago va a decir, escúchame, a ver, es un plato que yo no pediría de nuevo, más que nada porque es que es una locura. O sea, comerlo es un sufrimiento, tío. El sabor de la sopa se quema la garganta. Sentí que me quemaba hasta los oídos, ahora mismo me pican. Hostia, qué incomible, tío. Está cocinando, pero está de reojo mirando las mesas de que la gente se lo coma, ¿sabes? De que el trabajo que está haciendo, que sirva para algo, y mola, porque está fijándose de la cara de la gente. Tengo la boca anestesiada. Llevamos hora y media aquí, ¿eh? Y es que esto me lo bebería, pero os prometo que después de comer los chilaquiles más picantes del mundo, esto es lo más picante que he comido en mi vida. Y no es un reto, los chilaquiles aún es un reto. O sea, te hacen ahí la pasta de diferentes pimientos picantes para que sea un reto de picante y a ver si puedes terminártelo. Eso es un plato sin más, o sea, no es un plato, no es ningún reto. Esto lo pide la gente, los tailandeses. Yo no exagero nunca y este plato es una auténtica aberración. Me sabe mal dejarlo. Esta es la entrada, aquí está la recepción y esto es lo que sería la entrada. Ya no queda prácticamente nadie porque van a cerrar. Bueno, aquí tenemos la cuenta rústica, 3.910 bahts, traducido a euros, 110 euros. Literal es como comer en un restaurante top. Pero bueno, oye, hemos comido muy bien. La sopa es una locura, es que mira, estoy oliendo aquí, no me la puedo terminar. No, soy sincero, no puedo tomarme esto, o sea, me pica hasta el alma. Ay, ay. Por ahí tenemos a la máquina que no para. Os prometo, es una locura. Hostia, bueno, aquí está el picante. Y eso es lo que... ¡Spicy! Bye. Me ha picado hasta aquí el plato. Espectacular. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Súper simpática Jai. Me hablaba en tailandés, me traducía en inglés su compañera y era como... chavales, hay que aprender inglés en este vídeo. Bueno, ha sido un placer comer aquí, viajar hasta Tailandia para venir a este sitio. Ha valido la pena, cuesta pasta. Seguramente en otro sitio esté más económico y igual de bueno. Pues sí, pero bueno, puede permitirse el lujo de poner a 1000 bahts, que es una pasta, los precios. Incluso la gente deja de propina 1000 bahts, 500 bahts, nada. Un espectáculo. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete para que nos veamos en una nueva aventura por Tailandia.